Chavales, me acaba de tocar esto en una ruleta y me han entrado ganas de aún tunearlo más, porque esto ya es un R7 tuneado, el Real Memilla, o meterlo al Nürburgring en lluvia. ¿Qué hacemos? Primero, antes de decidir nada, escuchemos esta belleza rotatoria. Tienen más mandos ahí que el cajón de los mandos de mi abuela, con 8 teles y media cambiada. Pero bueno, uy, que de palanca de cambio no pega el azul, pega en fuera, pero el interior con los asientos rojos no mucho. Pero bueno, buen bicho. Me he asomado por la tienda de tuning y he visto que se le puede meter bastante más potencia, el turbito se le puede meter, etcétera, etcétera. Así que creo yo que primero lo vamos a tunear, vamos a hacer el vídeo tuneándolo y después lo meterán en el Nürburgring en otro vídeo, ¿qué os parece? Voy a pillar un circuito japonés, seguramente sea Autopolis, pero largo, porque este bicho corre. Tiene 372 caballos, 1240 kilos. Así que nada, Autopolis directamente con el coche de serie, a ver cuánto se hace, qué neumáticos tiene, deportivos duros. Basta juguete en el coche, por lo que creo que... ¿Y ese pitido? Es como el R32. ¡Explota! A ver, el pitido es algo incómodo. Las cosas como son, pero ahí está. Es como el del R32 Nismo. ¡Upa! Se va de atrás. Curioso. No voy a utilizar la palanca. Me da pereza, la verdad. El coche tira. Cámara interior. Esto por fuera está muy chulo. Cámara interior. Hostia, los espejitos que guay ahí delante. No sé cuándo hay que frenar con esto. Frena bastante bien, la verdad. Me he pasado frenando, me parece a mí. Voy a dar una vueltecita de calentamiento y tiro la vuelta, ¿vale? Pues nada, más o menos he calentado ya. No he dado una vuelta entera, pero por lo menos sé los límites del coche. Que se va de atrás, como podéis ver. Es un coche de drift, la verdad, este bicho. Pero va muy bien. A ver, tiene que haber cada diseño de esto. Increíble por ahí. Así que tengo una gana de buscarlo. Deja de pitar. Tercera, que se va de atrás. Si le entra el turbo se vuelve loco el coche. Y cuando le cambie el turbo ahora se va a poner peor. Porque si echarle este bicho se le puede meter turbo. Ahí he frenado sobre la hierba. Volante a la derecha. No estoy acostumbrado. La distancia no la controlo bien. Un poquito lento ahí. Primera, bien. Segunda. Y el segundo se va a dar igualmente. A ver esta curva cómo la da. Voy con deportivo duro y el coche gira bastante bien, ¿eh? Esto con como doblando va a ir volando. ¡Oh, te mate! Tranquilidad en las masas. Voy a salir en segundo de aquí. Me he tirado muy pronto a la curva. ¡Opa! Se carga el turbo y el coche dice, cuidado, que te matas. Tranquilidad en esta curva. No voy a meter acelerador que se va a ir detrás. Estoy girando mucho. Hay que dejarlo correr también mucho. Esta zona final de Autopolis me encanta, la verdad. Autopolis es un circuito que me gusta bastante. Desde que lo metieron en el Gran Turismo Sport. Loboso. Esos ojitos ahí curiosos en el puente. Son graciosos, la verdad. Ahí de lado. No pites. Eso que si pitido es para qué, para tener cuidado con el motor o qué. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero vaya, 2:06:02. Pues nada, aquí estamos ya en la tienda de competición. No se le puede bajar el peso. Así que el coche se va a quedar así de peso. Ordenador, 391 caballos. Este turbo no se lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque está este de aquí. 505 caballos. Ojito con el bicho. Diseñito. He cogido este de aquí. Del Mazda 787B. Que está muy chulo. No le pega tanto, pero está bastante chulo. Y nada.
Voy a mirarle si le puedo cambiar algo más. Chavales, me metí a GTA Auto a ver si se le podía cambiar el motor y se le puede cambiar el motor del LS7 Rampage que metieron en la actualización última de Gran Turismo. Y se queda el coche con 759 caballos, una relación de peso-potencia 1.69. Madre mía, lo que pasa es que pasa a quitarle el turbo, no lo he comprado para nada, pero bueno. Se le aumenta el peso, pero sube los puntos de rendimiento aún más, así que nada, para adentro. Claro, y ahora como le he cambiado el motor, puedo comprarle todas las mejoras a ese motor. Madre mía, madre mía. Espérese, me ha gastado todo el dinero, pero espérese, espérese, que esto es una locura. 1111. Pues nada, gente, se quedó con 1111 caballos. 1287 kilos, porque a este coche no se le podía bajar el peso, ese es el único problema que tiene. Relación peso-potencia de 1.15, es muy poco. Sobrealimentado, estaba antes con un turbo más grande que Ibai. Este de aquí, el 3, el turbocompresor de revolución ultra alta, ahora está sobrealimentado por este dicho de aquí, para alto. Y con el motor cambiado se queda en 1111 caballos. La vuelta de 206 se hizo con el coche con 347 caballos. Dios. Suena americano ahora. Dios. Esto va a despegar, no vuela. Dios. Que había 300 ya. No te tengo que frenar. Como petardea. ¿Habéis escuchado la frenada? Esto es una locura. Mira eso, por Dios. El Mazda 787B, sonido americano, en un RX-7. Cosa de Gran Turismo. Pero mira, es como patina, ¿eh? Le he subido la caja a 360. Así que el coche ahora va a ir más tranquilo. Más tranquilo, casi me mato. Tranquilo con 1111 caballos, complicado. Las cosas como son. ¿Cómo me ha quedado eso, eh? ¿Cómo me ha quedado eso? A la que pilla sobrealimentado. No, esto, a ver. Yo esto tenía pensado meterlo en Autópolis, pero en lluvia. Estoy viendo que eso va a ser una fumada. Pero increíble. Pero si os parece buena la idea, me lo apunto, pero meterlo al Nürburgring directamente. Eso sí que es más locura. No gira, el coche no gira. Suspira. Tiene tanta potencia que se va recto. ¿Cómo suena desde aquí? ¿Cómo petardea en la frenada? Ya deja tercera. Es que el coche a la mínima que le pisas, levanta el morro. Sé que frena 20 kilómetros antes que antes. Madre mía. Cómo suelta los petardeos en la frenada del coche, qué guapo. Uepa, ¿dónde va? Porque le he dado en el acelerador, pues mira cómo voy a mitad de barra. Y aún así se me va. Ya verás tú, esta rectita no la voy a poder pillar a fondo. Mira cómo se va recto. A la que piso el acelerador se levanta el morro. No gira, no frena, no hace nada. Dale, dale. A tope. Voy a frenar ya. Justamente. Me lo voy a venir. Que me guío por la referencia del juego. Que parpadea la luz roja de la frenada. Que estaba muy bien hecha en este juego. En el Sport era una mierda. Pincharon un palo. Sí, el pitido sigue estando. He bajado primero ahí. El coche ha dicho: che, sube. Que explota. Que tener muchísimo cuidado. Voy pisando un poco con las revoluciones por eso mismo. A la mínima que el coche se desboca, que no lo controla. 1.46, antes me hice 2.06. Esto tiene que pillar los 400. Pues para que vuela. Los 400 los pilla fácil, ¿eh?
Voy a meterlo al estado de RootX así de rapidito, a ver qué tal. Venga, por fin. Venga ya. En la cuesta abajo pillo 3.95 otra vez. Bueno, no he conseguido al final coger los 400. Me he quedado en 3.97, que es lo que habéis visto. Y nada, espero que os haya molado este vídeo tuneando el Ream Emilia. Este coche con motor americano complejo de 787B en un RX7 tuneado. Si es así, dejadle un likeazo. Y nada, un saludo, gente. Nos vemos. Hasta luego.